Bueno, pues el balance que se hace es muy positivo como va pasando año a año. Este año se han igualado, se superan unas 200 tapas más o menos lo que se había vendido el año anterior, con lo cual cada año, aun siendo un número muy elevado de tapas lo que se vende, se va incrementando ese poquito año a año, con lo cual la gente contenta, los hosteleros contentos y nosotros como asociación pues muy contentos con el certamen. El jurado profesional, este año concreto, lo han formado parte de los componentes de los proveedores que tenemos y de las personas que patrocinan los premios. Pues cada año nos suele pasar que cada año la gente va evolucionando muy rápido. Estamos viendo realmente en delicatessen, que muchas veces no nos damos cuenta del valor que tiene, ¿no? Y las horas de trabajo que lleva todo eso. Nos sorprende mucho que día a día. Pues era un falso risotto de boletus en su jugo con un tajín de cordero que iba envuelto con su carne, iba envuelta, dentro iba como una especie de pulguita que hacíamos nosotros mismos la masa y estaba espectacular. Bueno, bueno, en esta ocasión normalmente intentamos ir a diferentes países. En esta ocasión nos hemos ido a Brasil y era una enchilada, pero usábamos el pollo de corral segoviano para darle nuestro toque segoviano. Sí llevaba aguacate, llevaba mango, un poco la típica comida brasileña fusionada con nuestro pollo de corral. Sí, al final, bueno, yo creo que lo que el público demanda es que innovemos, que intentemos ofrecer cosas diferentes y, bueno, unas veces se acierta, como es este caso, que queremos agradecer a toda la gente que ha pasado por el restaurante, que han votado, que no dábamos abasto durante esos días porque, bueno, la verdad es que hemos estado muy ocupados y no dábamos abasto a poder servir todas las tapas que nos demandaban, pero bueno, que ahora tienen 15 días más para poder probarla, así que fenomenal.